De acuerdo con la presidenta del OPLE, Marisol Delgadillo Morales, buscarán ejercer un presupuesto de 1.500 millones de pesos en el proceso electoral 2024-2025. Hablamos en promedio de 1.500 millones. ¿Aumentarían? Recuerden que este proceso o este ejercicio estuvo en 1.250 millones. Estamos hablando de un proceso electoral nuevo en el que estaremos renovando los 212 ayuntamientos en la entidad. Estamos hablando de poco más de 520 cargos a elegir en todo el estado. Indicó que será a finales del mes de septiembre que podría ser aprobado en el Consejo General para remitirlo al Poder Ejecutivo. Recordó, se renovarán más de 520 cargos en 2025. Ahorita tenemos que gestionar lo que sería el presupuesto. Tenemos claridad de que por cuanto hace los demás poderes que participan en este proceso de aprobación, hay apertura finalmente para entender las necesidades de poder cumplir a los veracruzanas y a los veracruzanos y garantizar un proceso electoral transparente, libre de violencia, que es uno de los grandes retos. Dijo que en caso de que no les aumenten, realizarían un ajuste presupuestario y evaluarían en qué actividades impactaría. En el programa operativo anual se contemplan 600 actividades y muchas de ellas serán en el mes de noviembre y diciembre. Nora Hernández, RTV, Más Noticias.